bastante bien. Y poco más, la historia de la lámpara. Yo tengo muy poco tiempo aprendiendo sobre Arduino, la verdad, pero cuando lo vi me enamoré de la facilidad de trabajo de las placas, ¿no? Y de la cantidad de información online. Me metí en un concurso de una empresa china que es Seed Studio, que hacen muchas placas, tienen el Siduino, tienen productos de muy buena calidad, la verdad. Y entonces tenían un concurso para un toy hack, un hack de un juguete. Se me ocurrió, como yo siempre estoy modificando cosas de IKEA, y de hecho de estas lámparas tengo como cinco en casa, una es una base de un micro, otra es una base para el iPod, o sea, tengo 500 cosas, y yo dije, bueno, una vez más, ¿no? Lo pongo en papel. De hecho, esta es la imagen del PowerPoint que les mandé. Les gustó, me mandaron todas las piezas, como $200 en piezas, desde China para que la hiciera. Y bueno, como tenía el blog, yo le dije, oye, ¿te molesta si voy poniendo información mientras la voy creando? Hice varios posts. El internet está un poquito lento, pero ya aparecerá. Fui haciendo varios posts de la evolución de la lámpara. Realmente es muy sencilla, se puede hacer 500 mejoras, 500 mejoras, agregar 500 tipos de sensores. Más o menos la lista de los posts que hice en el blog, desde que me llegaron las piezas, hice las primeras conexiones hasta el último, que ya es un video con la lámpara funcionando. En este momento lo que hice fue, en vez que tenía tanta variedad de cosas, y yo soy muy malo programando, desgraciadamente, la curva de aprendizaje era excesivamente alta, entonces cogí ciertas cosas que eran muy sencillas y las apliqué a la lámpara. Entonces tenemos un sensor de movimiento, tenemos por aquí escondido, no sé si se verá, un sensor de ruido. Tenemos una placa de audio que tiene capacidad de grabar cuatro sonidos, obviamente también reproducir hasta cuatro sonidos. Tengo una cosa que es como, pasa que no lo puedo sacar. Ahora volteé un poco la lámpara para que lo vean. Es como una placa Groove que llaman ellos, que es de fácil conexión. Que es, claro, es de muy fácil conexión, pero es muy difícil programación, porque casi todo va por shift registers y se me va bastante de las manos. Y para hacerlo un poco más gracioso, es una lámpara de IKEA y la base es un marco de fotos de IKEA. Entonces, era la idea hacerlo un poco más vistoso para internet. Y nada, vamos a demostrar la lámpara. Tiene dos estados, automático y manual. En el automático, los dos servos, tenemos un servo en la cabeza de la lámpara. Valga que esto debería estar aquí. Pero el segundo servo, que originalmente estaba en la base para hacer rotación, cuando hice los primeros videos, me dijeron, ¿por qué no hace que la lámpara se suba y se baje? Entonces quité ese servo y lo puse aquí. Pero al ponerlo aquí, esto agrega demasiado peso. Y ya le cuesta demasiado al servo. También, como soy un poco novato, los dos servos están conectados, están tomando tensión de la placa Arduino. Entonces, cada vez que un servo se levanta, tú ves como los LEDs se apagan por el consumo. Pero bueno, eso es otra mejora que tengo que hacer en un futuro. Y poco más. En este momento está en manual. El manual está controlado por el acelerómetro en tres ejes, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y si lo ponemos en automático, el sensor de ruido te dice que está tratando de dormir y te dice como que no. Si hace el sensor de movimiento, una chorrada. Se cree Terminator la lámpara. Pero bueno, es más lo que me entretuve ideando cambios que. Y por otra parte, me hice una especie de control remoto, bastante cutre, por cierto. Es con el acelerómetro. Si la paso a manual, entonces le podemos preguntar: ¿te gusta Belén Esteban? No. ¿Te gusta Katy Perry? Es una chorrada, pero bueno, eso sí, y ahora acaba de dejar de funcionar. Y me está metiendo corriente. Sí, hay que resetear. Esto me está metiendo un corrientazo. Bueno, en fin, menos mal que funcionó para la presentación. Nada, simplemente ha sido hacer un juguete para el concurso y. Por suerte, sí ha gustado mucho en internet y en Gadget, Microciervos, Hackaday.
Todos los blogs lo han publicado y ha sido bastante interesante. De hecho, hay un video de la lámpara que tiene 85 mil vistas en YouTube en 2 semanas. Así que creo que es un buen paso. Y poco más, visiten arduinoarts.com y si hay alguna pregunta. Hola, buenos días. El chip que nos has dicho que graba los sonidos, todo eso, ¿cómo funciona? ¿Es uno de estos chips que tiene una memoria y puede grabar una serie de sonidos y sin Mira, más? si te fijas, déjame. No, la voy a apagar para que lo vean, poder sacar las placas. Si quieren, se pueden acercar. Es esta placa que, como ven, tiene un micrófono y tiene 4 botones y un switch. El switch seleccionas entre play y record, entre grabar y reproducir. Entonces, si estás en play, puedes reproducir los 4 sonidos. Y si estás en record, puedes grabar los 4 sonidos hasta, creo que eran 16 segundos por sonido. ¿Y eso lo has comprado ya? Todo me lo enviaron, de la tienda todo me lo enviaron porque ellos están haciendo un pack que se llama el pack de hackear juguetes. Entonces, obviamente, quieren vender el pack ya con algunos ejemplos de juguetes. Entonces, la idea es que uno haga el prototipo y le manda las instrucciones para que ellos lo pongan como parte del producto. Y obviamente, casi todos los juguetes para niños pequeños que hablen es mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso una placa muy sencilla, o sea, hay muchas wave shields de estas de Arduino que serían superiores, ¿no? Si pudiera estar leyendo audio de una micro SD, tendría un universo de respuestas de la lámpara, pero creo que para esto estaba curioso, por lo menos. Nada, ¿a otra pregunta por ahí? Tranquilo. ¿De dónde se salió la inspiración para la idea? ¿De dónde se salió la idea? Hombre, me van a disculpar la honestidad. Siempre creo que las dos grandes ideas, a mí en dos sitios que me salen las grandes ideas es conduciendo y en el servicio. Son los dos sitios donde yo estoy pensando bastante. No recuerdo cuál de los dos fue, pero como te digo, siempre estoy modificando muebles de IKEA. De hecho, soy fiel lector de un blog que se llama IKEA Hacks y ves cosas muy interesantes. Y tenía que ser algo muy económico, porque no tengo un duro, entonces la lámpara cuesta 5 euros. Entonces, no sé si responde. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿David? ¿Por allá? Pues yo creo que estamos.